Partimos hace un tiempo visitando todos los hospitales de la región del Maule. Visitamos los 13 hospitales de la región para que ellos, los equipos, la dirección del hospital, los equipos de la dirección del hospital, nos dijeran cuáles son las necesidades, qué es lo que necesitan, cuáles son sus urgencias. Sabemos que en salud cuesta mucho resolver los temas. Sabemos que el equipamiento en salud es extremadamente caro. Pero hoy día hemos podido ver esta cuenta pública que está entregando el señor director, y yo con profundo agrado, con mucho agrado, con, por qué no decirlo, con orgullo, hemos visto allí cómo está la mano del Consejo Regional. En distintos equipamientos, para distintas unidades del Hospital Base de Linares, el director lo ha informado, está allí el aporte del Consejo Regional del Maule. Y lo que ocurre en Linares ocurre en el resto de los hospitales de la región. Tenemos un compromiso. Sabemos que uno de los temas más sensibles de la gente es la salud. Si usted hace una encuesta, si usted pregunta qué es lo que le preocupa, cuál es su drama, cuál es la complicación más grande que tiene la gente, y lo primero que le va a decir, la salud. De manera que en ese sentido, consciente de aquello, y en lo personal, perdóneme la autorreferencia, yo soy una persona que con alguna frecuencia visito los centros de salud. Este hospital base de Linares lo visito una vez al mes y conozco la realidad. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir, continuar. Siempre va a ser insuficiente, siempre va a ser poco, siempre la necesidad va a ser más que lo que usted puede entregar. Pero estamos con la conciencia tranquila de que hemos colaborado a todos los hospitales de la región del Maule, que hemos colaborado particularmente al Hospital Base de Linares y que lo vamos a seguir haciendo. Hemos avanzado, como ustedes pueden ver en la cuenta pública, principalmente en el manejo financiero, que ha sido un avance para nosotros. Yo diría que somos de los pocos hospitales de alta complejidad del país que tienen una situación financiera bastante saneada. También en todo lo referente al cumplimiento de los GES, en la reducción de la lista de espera, en lo material, también en lo físico, en adquisiciones clínicas para ambulancias, equipamiento diverso, camas, etcétera, y sobre todo el aumento de especialistas. Eso para nosotros también ha sido un hito importante. Hemos ido avanzando año a año en el aumento de dotación de médicos especialistas, lo que nos pone muy contentos. Hoy día nuestro gran problema es el espacio físico. Estamos teniendo especialistas, pero no nos está dando cuenta, el espacio no nos está dando. Pero ya este año estamos buscando estrategias para poder dotar de espacio a todos los especialistas que llegan. En 2016 llegaron varios en distintas especialidades, principalmente en cirugía, en anestesia, con un especialista en manejo de dolor, en gastroenterología, en medicina interna, en neurología, por mencionar algunos, en otorrino también. Cardiología, también trajimos una cardióloga este año. Son varias especialidades donde las hemos ido potenciando. Director, bueno, se dieron a conocer la lista de espera de personas que han fallecido, digamos, esperando atención médica o derechamente alguna cirugía o algo. Son más de 2.000 a nivel regional. ¿Cuál es la realidad acá en Linares? Bueno, ese dato lo está analizando y evaluando la Dirección del Servicio de Salud en conjunto con nuestros equipos de lista de espera, ya que tenemos que depurar ese dato, ya que no todos los pacientes que fallecen son a causa de la enfermedad por la cual estaban esperando. Entonces hay que ser muy claro en esa lista y definir quiénes efectivamente fallecieron esperando a causa de la enfermedad por la cual estaban en lista de espera. Porque puede ser por distintos motivos. Puede ser un paciente que esté esperando una cirugía abdominal y falleció por un accidente, por ejemplo, para demostrarlo gráficamente. Pero de todas maneras, este es un trabajo que estamos haciendo con la Dirección de Servicios de Salud del Maule. Los recursos son similares a lo que dispone la Corporación Municipal de Linares, pero el hospital de nuestra ciudad atiende a 260.000 vecinos del Maule Sur, la municipalidad atiende a 100.000. También es destacable mencionar, por ejemplo, que el número de personas o los vecinos o los usuarios de urgencia han disminuido del año 2014 a la fecha. Y esa disminución, en palabras del propio director Nolasco Pérez, se debe a que la atención primaria de salud, que depende de la Corporación Municipal de Linares, está haciendo bien la pega. Y está haciendo bien la pega en el SAR, el Servicio de Alta Resolutividad del Consultorio San Juan de Dios, y también de los Centros de Salud Familiar. Lo que quiere decir que en nuestros consultorios, en nuestros SAR, nuestras postas y estaciones de enfermería, lo que es el trabajo de promoción, de prevención y el trabajo comunitario familiar se está llevando a cabo en óptima manera. ¿Qué debemos mejorar? No solamente lo que ocurre en el hospital y que también da cuenta, valga la redundancia, la cuenta pública,
sino también en todos los servicios públicos, son dos elementos que no requieren dinero, y en eso tenemos que hacernos cargos el estamento público. En primer lugar, los tiempos de espera, mayor insumo de profesionales, de personal, y eso sí pasa por recursos económicos, pero el trato, la gente reclama por el trato, no solamente en el servicio de urgencia. Yo me tengo que hacer cargo de lo que ocurre en la Municipalidad de Linares, y todos los estamentos públicos debiéramos todos hacernos cargo del trato. Eso no requiere recurso económico, eso requiere voluntad y predisposición. Y yo siempre he dicho que en la vida más vale un no oportuno que un sí mentiroso.